is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Más grande del mundo llamado yaca, jackfruit o jaca también, ¿no? En Brasil lo conocen como jaca, en México como yaca y acá pues hoy en Indonesia lo conocen como jackfruit y nosotros igual, ¿no? Jackfruit. ¿Por qué? Porque a veces el nombre inglés es jackfruit ya, ¿no? Nosotros tenemos cultivando ya 12 años esta fruta, ¿no? Hemos llegado hasta 43 kilos, una sola fruta que pesa, la fruta más grande, ¿no? En sí, teóricamente o investigando, llegamos hasta 50 kilos, pero acá en las selvas centrales, 43 kilos hemos llegado, una sola fruta, ¿no? Es originario de Indonesia, ¿no? Son las frutas asiáticas y que muy bien se ha adaptado acá en la zona de la selva central, ¿no? Su nivel de altura es de 0 a 1500 metros sobre nivel del mar, ¿no? Y bueno, por el momento yo lo estoy cultivando natural, ¿no? Solo abonos naturales orgánicos, podemos decir. Esta fruta tiene 7 sabores distintos de fruta, no hay un sabor exacto, ¿no? Al consumirlo o al partir es así amarillo, vemos, como en el banner. Y pues esta fruta normal se puede comer, ¿no? Cuando está maduro. Ahora, en tema de producción, nosotros, perdón, de la cosecha, nosotros vemos una parte que ven acá. Ya como un inflado, ¿no? Que quiere abrirse, quiere reventar. Es el momento que se cosecha y se deja 4 a 5 días para que esté suave la fruta, ¿no? Una vez que esté suave, por ejemplo, ahora ya acá está suave, vamos a partirlo, y por dentro pues tiene un dulce, es como la miel, ¿no? Es decir, la fruta tiene bastante dulce. Y una vez que esté maduro, nosotros hacemos derivados, como por ejemplo los jugos, los refrescos, los helados, ¿no? Los deshidratados. Mira, esto lo hacemos de esta fruta. Las pepas lo estamos haciendo la harina. Lo hacemos un deshidratado de las pepas y hacemos las harinas, y de las harinas para los queques, para las galletas, para los desayunos, como la avena o el parker, ¿no? Contiene bastante hierro y calcio. Y las pulpo pues lo consumimos directo, o también lo podemos hacer ya otros derivados, como decir, los helados, los refrescos, ¿no? Eso es cuando la fruta esté madura, ¿ya? Y la fruta, por ejemplo, también reemplaza a la comida vegana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cosechamos hoy día, y hoy día se tiene que despepar. Y ese amarillo ya no es amarillo, sino es blanco. Tiene un sabor neutro. Es como carne de pollo, como carne de pescado, como una papa, ¿no? Y reemplaza, pues una comida vegana, ¿no? Puede ser un chicharrón de jackfruit, un broster, un lomo saltado. Bueno, en sí es un tutti frutti la fruta, ¿no? La fibra nosotros lo estamos utilizando cuando está amarillo, lo hacemos refresco, ¿no? Y las pulpas, esas pulpas son pulpas dulzosas, entonces lo hacemos jugo, cero azúcar, ¿ya? Y cuando están blancos las fibras también se puede reemplazar al fideo, ¿no? Se hace un precocido y luego ya pues igual que el fideo con atún, no sé, no, muchas cosas, ya. Y nosotros lo estamos elaborando también derivados como licor, como cerveza. En sí la fruta se presta para todo, ¿no? Estamos comercializando, nosotros tenemos 4.5 hectáreas acá en Satipo, en Río Negro. Estamos comercializando el 60% dentro de nuestro lugar, el 20% regional y los demás es a nivel nacional, ¿no? Estamos distribuyendo plantas también a nivel nacional, como se adapta de 0 a 1500 metros al nivel del mar, normal, ¿no? Enviamos para diferentes sitios estas plantas. Y muy bueno pues, ¿no? Para asma, para la hipertensión arterial, anemia, diabetes, úlceras. Esta fruta ya está estudiada ya a nivel mundial, sino que acá, quizás acá en el Perú, todavía no lo hemos hecho, pero estamos en eso, de estudios, como en otros países lo están estudiando, ¿no? Ya, y eso es lo que estamos haciendo acá en la selva central, acá en Río Negro. Tenemos instalados aproximadamente de 70 a 100 hectáreas.
aproximadamente yo tengo 4 hectáreas y media, 450 plantas, ¿no? El distanciamiento de siembra de esta planta es pues de 10x10 o mínimo 8x8. Algunos vecinos decían acá que tienen ya, que hay acá en esta zona. Y estaba viendo también en esa parte, es muy óptimo para esta fruta. ¿Por qué? Porque se presta, ¿no? E incluso en el pueblo le vi con unos frutos y muy buenos. Y también hay 9 ecotipos. Yo lo he clasificado, ¿por qué? Porque hay frutas que de una fruta es 5 a 6 kilos de pura pulpa, ¿no? Hay otras, incluso hay otros que son de 10 kilos, digamos, es 3 kilos, el 30%, otros 20% hasta 5%, ¿no? Yo le clasifico 9 ecotipos, ¿no? El número 1, 2, el 1 es dulce la fruta. El 2 es muy bueno, se presta para la comida vegana. ¿Por qué? Porque las pulpas son bien dobles, así como carne del pollo, así bien doble. Y la número 9 que les digo es pura pepa, ¿no? También conviene, ¿por qué? Porque esa pepa pues nosotros lo hacemos harina de, y luego ya hacemos otras cosas, ¿no? Nosotros al último estamos haciendo deshidratados, de este deshidratado vamos a empezar a hacer los panetones. Como tenemos harina, tenemos ya la fruta deshidratada, entonces ya pues no, empezamos a hacer ya. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Hay una pequeña anécdota que nosotros hemos empezado a cultivar esta fruta. Nosotros hace 10, 12 años tuvimos un espacio, ¿no? Parte de mi esposa. Y nosotros teníamos un espacio, pero no sabíamos qué sembrar. Entonces llenamos de puro cacao. Pero el cacao no daba quizás rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Ya, no hay dinero, ya estábamos ya a punto de deshacernos del resto, ¿no? Del campo. Entonces en eso pues pensé, ¿no? Yo naturalmente soy de Ayacucho. Y cuando nosotros estamos en la sierra, pues el que viene a la selva se viene con todas las frutas quizás a la sierra, ¿no? Trae de naranja, caña, plancha. ¿Dónde es ese paraíso? Pero vienes a la selva, no encontramos eso. Lo que pasa es que en la selva lo compran de diferentes sitios o del mercado y llevan todas esas frutas. No es la realidad. Entonces, ¿por qué no hacemos un jardín, ¿no? Empezamos a sembrar papaya, piña, cocona, sí, de todo. En esa colección, gracias a un amigo que paz descansa, también nos llega con unas semillas de esta fruta, ¿no? Siembra yaca. Como ya me estaba germinando, ¿qué será, no? Y al tercer día nos trae una fruta de 30 kilos, más o menos tremenda, pero dura. Esta es la fruta, me dice, pero está dura, ¿no? Espera 4 o 5 días. Esperé, ya la fruta estaba empezando a oler y suave, entonces lo partió. Ya en esos 5 días justo viene el amigo y lo parte del centro. Empezamos a consumirlo, pero uy, me encantó la fruta. Sin pensarlo, yo dije, no, esto vamos a sembrar. Lo germiné, todo eso, ya hay otras semillas también de otros lugares que hicimos. Así empezamos. Y desde el primer día que nosotros quizás salimos a las ferias a difundir, a incentivar a consumir esta fruta, sí pegó, ¿no? Hemos salido a diferentes departamentos, tanto las ferias locales, y pegaba, y hasta el último, ¿no? Con el final también empezamos a salir a vender chupetes, refrescos, y la gente, y llevábamos los más grandes, más o menos de 20, 25 kilos, ¿no? Y la gente, pues era un... Anteriormente, antes de la pandemia, nosotros empezamos a degustarlos, ¿no? Abríamos la fruta y degustar. Eso era. Entonces, bueno, ahora más o menos en Satipo conocen pues la gente ya un 60, 70%. ¿No? A ver, la fruta por dentro es así. Bueno, quizás la primera vez estoy mostrándoles así, ¿no? Acá tenemos pepa, pero primero tenemos el corazón. Segundo vienen las pepas, las pulpas y las fibras. Nosotros al despeparlo, nosotros lo hacemos esta vez. Sacamos el corazón. Difícil, pero nada imposible, ¿no? Yo quiero más, ¿eh?
Una vez sacado el corazón, ya está listo para comerlo ya. A ver. La que se saca, por ejemplo, acá en el... No les voy a mostrarlo, ¿sí? Ya, digamos esto, ¿no? Estos son las fibras. Estos son las fibras. Y si está amarillo, nosotros lo utilizamos para refresco. Y si está blanco, lo utilizamos como fideo. ¿Ya? Ahora, estas pepas, nosotros acá en el medio de la pulpa, tenemos todavía uno que le cubre a la pepa. Esto lo sacamos con todo. Este es como la molleja de la gallina, ¿no? Quieres sacarle con todo. Y listo para comerlo ya. No, no necesitas sancocharlo, nada, sino que es fruta, ¿no? Bueno, ojalá que alcance para todos. Sus, como las espinillas o sus espinillas están juntas. En cambio en esta ya está como listo. Basta que un pedazo que esté así ya queriendo inflar y ya está ya. Tenemos dos frutos, uno acá y otro acá arriba. Ya sabemos. Ya, no necesariamente tiene que estar suave, ¿no? Si no se cosecha de esta manera y dejarlo 4 o 5 días, está suave para empezar a comer. A ver, a mí me decían que hay que tocar la barriguita. Cuando está maduro, ya, no sé cuánta pinta ya se cosecha, ¿no? Más o menos, aproximadamente, 10, 8 a 10 kilos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto? 10 kilos. Más o menos, sus 30, 40 soles. 4 por 8. 32, 320 soles tienes acá en tu mano. ¿Ah? Oh, buen día, está usted, amigo. Bueno, ese no está muy bien. De... Está bien. Está bueno, ¿eh? Ahí está, este es más parecido, ¿no? Póngalo de costadito para que su látex. Ah, se vea, ¿no? Ay, ay, ay. Ya, esta fue. Son las frutitas. Y los machos solamente polinizan y mueren, así como acá, por ejemplo. ¿No? Se sacrifica. Se sacrifica y ahí muere. Ah, ya, esta es el conjunto, ¿no? Sí, sí. Es. No, eso.